Despojos de tierras en México los deja muchas veces en la ruina económica, inmersas en la telaraña de un sistema legal que, lejos de ayudar a quien por derecho le corresponde el uso y beneficio de sus propiedades, actúan como cómplices de los invasores por medio de un sistemático y bien articulado despojo, reflejo de un sistema legal corrupto. Tal es la historia de Isabel Silverio Vidal, a quien no solo han intentado despojar de una propiedad de 205 hectáreas, ubicadas en San Antonio, Aguatepec, Jicalango, comunidad perteneciente al municipio de Chicontepec del estado de Veracruz. Buenos días, señora. Buenos días. Isabel Silverio Vidal, ¿verdad? Sí. Ese es su nombre. Así es mi nombre. ¿Cómo ha estado, doñita, el día de hoy? Pues estuve muy mala, pero gracias a Dios ya me siento mejor. ¿Estaba enferma? Sí, mucho. ¿De qué? Pues estuve internada, de riñón primero, y después me estaba deshidratando. ¿Tiene recursos para atenderse? No, yo pensaba que ya no iba a regresar con vida, porque cuando me sacaron yo no me di cuenta. ¿Cuántos años tiene? 78. Está padeciendo apuros económicos y, sin embargo, usted es dueña de un terreno en San Antonio, Guatepec, Jicalango, que pertenece al municipio de Chicontepec de Juárez. Platíqueme, doña Silveria, ¿cómo es que se hizo de ese terreno de más de 200 hectáreas? ¿De ese terreno? Ajá. Pues ese terreno mi papá me lo... mi papá me lo dio. En esa propiedad mi papá tenía... Ya tenía su ganado, él tenía su rancho acá, pero pues se llevó todo su ganado allá al rancho. El hermano de mi papá le metió a esa gente, pero era su costumbre de hacer esas cosas. Se invadieron, sí. Mi papá lo compró y lo puso a su nombre de ella. Nomás que luego ya cuando lo había comprado, mi papá tenía un hermano que le gustaba meter la gente para que le dieran billetes. Y así fue, nomás compró a mi papá y se metió la gente. Llegó el tiempo que se acabó todo y ya no se pudo hacer nada. Después, unos fulanos, no sé si estaban adentro todavía, me dieron buscando, porque ellos me dijeron. Dice, a usted la venimos buscando. Le digo, ¿y ahora por qué? Y ella me dice, usted tiene un terreno allá. ¿Y qué cosa tienen con el terreno? Se lo queremos comprar. Me vinieron a ver, dice, oiga, dice, ¿qué le parece si vamos? Pero lo malo es que no sabían, no saben, ni saben las colindancias. Elegido es el que se lo quería comprar, ¿eh? Elegido. ¿Cómo están legalmente ahorita sus tierras? ¿Le siguen perteneciendo a usted? Ah, claro que sí. No. O sea, ¿no ha podido sacar a los que están allí? No. Están invadiendo. ¿Tiene sembradíos? ¿Se están aprovechando de la tierra la gente que está ahí? Sí. ¿Usted ve un centavo de eso? ¿Le pasan algo? No, nada. ¿De qué se mantienen ustedes? Pues aquí de los animalitos, yo hago llamadas, y a ella le dan su apoyo, inyecto. Ahí trabajo en una casa cerquita, voy a lavar y a hacerles de comer a los niños. Y ahí nos vamos. ¿Se encuentra a lo mejor en apuros económicos? Sí, de hecho sí, mucho. Más con... ¿De salud, mala salud? Sí, mucho. ¿Y la gente esta, como quiera, se está aprovechando de usted? Pues sí, estaba aprovechando porque... Antes de decir, a lo mejor yo se va a morir. Pero... ¿Cree que es en eso? Se cree que no. Sí, sí, yo sé que sí. Pero... Voy a morir cuando Diosito... Diga, cuando se siento me llame. Oiga, ¿y las autoridades? ¿Qué pide usted a las autoridades?
con respecto a esa injusticia que usted vive? Pues que me ayuden. Que me ayuden. Thank you.